provincia más adelante. ¿Sí? Justo. Sí, sí, cae justo, si es verdad. Una vez lo hice del otro lado. Desde allá. Sí. Es bonita, pero no, no. Te tapa todo esto. Qué pena, pero la coincidencia. Después te voy a mostrar de nuevo el video. Ya. Porque efectivamente. El video que le mostré tenía como el audio. Tenía... Todo gigante, sí, de buena. Sí. Buena. Sí, sí, estamos seguros que el gigante habla de las expectativas de ustedes. Tratan de controlar. Sí, no. Pues, pero para uno es muy difícil, digamos. Lane, usted va a ser la maestra de ceremonia aquí, ¿o no? Claro. Muy bien. Vamos a hacer el punto de prensa, lógicamente, con el fondo del. Claro, ahí delante de los tripos. El consejo anterior, claro. Esto, la verdad, que abre un gran lugar. La revolución aquí en el mundo. Porque hay un primer año de estudio del uso completo. La definición de hacer el museo, la fachada, ya está. Hoy día hay que hacer el estudio y el levantamiento de la información para rellenar el contenido del museo. Hay que estudiar el uso del edificio en su parte 2, que era lo que les decía, para entender qué puede ir ahí. Edificio eventualmente público, servicios. Antigua, evidentemente, pero que es cierto. Personas trabajando aquí, en las casas, en nuestro alrededor, en nuestro todavía quedan, sino su viuda, su hijo, su nieto, hacer. Que... Chile aprobó este proyecto. Nosotros le presentamos un proyecto, una presentación muy parecida a la que tuvimos. Bueno.
creo que este museo va a empezar a trabajarse de aquí a un año. Tenemos de 2 a 3 años para que esté listo. Lo más probable es que vengan a ver, porque como usted trabajó ahí y la gente que trabajó ahí, la fábrica transformarse a museo. Sí, porque a estas alturas ya hay mucha gente mayor. Aquí, o lamentablemente fallecieron. Sí. Sí, entonces la idea es que todos los que hayan trabajado ahí o tengan historias. ¿Más fotos no tienen? Aquí se cumplía hace 100 años la fábrica. Es donde lo tendría que. Está media jada, pero ahí la tengo de recuerdo.